Muy buenas tardes. Estamos acá reunidos por esta vía poco frecuente a través de una conexión online para la presentación del último libro de la colección La Fuente, el volumen número 15, titulado Por una estética en construcción a la memoria de Alicia Pino. Es el libro que le estoy presentando en estos momentos. El libro estuvo listo poco tiempo antes de que comenzara la contingencia sanitaria y por eso no tuvimos la oportunidad de presentarlo físicamente. Lo hacemos por esta vía para no tardar más en dar a conocimiento su contenido y también para dar la posibilidad a aquellos que estén interesados en que puedan para que puedan adquirirlos, ¿no? Más abajo en nuestra página web podrán encontrar la manera de acceder al libro. Igualmente pueden acceder a su contenido, al índice y otros detalles como los que se explican en su introducción o en la página de presentación. La presentación que haremos esta vez del libro tiene también una particularidad. La haremos no en un solo momento, sino en cuatro sesiones de trabajo. Acostumbrándonos un poco a este tipo de trabajo desde la distancia, pues pensamos que es mejor, en lugar de hacer una sesión larga, pues hacer varias sesiones más cortas. Por eso hoy va a estar en la presentación del libro la doctora Mayra Sánchez Medina, quien es su coordinadora principal. Y también va a estar la doctora María Cristina Ríos Espinosa, que es participante junto con nosotros, colaboradora junto con nosotros en muchos eventos que hemos realizado y representante muy activa dentro de la Asociación Mexicana de Estudios de la Estética, la AMES. Hace poco tiempo tuvimos la posibilidad de organizar de manera conjunta, hace apenas un año, poco más de un año, un evento, el Congreso, el primer Congreso Internacional de esta asociación, de esta sociedad, la hicimos precisamente acá en Puebla. La doctora Mayra Sánchez, bueno, también los que no la conozcan, comentarles que es investigadora del Instituto de Filosofía de La Habana y colaboradora asidua también de la Maestría en Estética y Arte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de nuestra colección, la colección La Fuente. El libro es una coedición precisamente entre la UAP, entre la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Maestría en Estética y Arte y su colección La Fuente, con el Instituto de Filosofía de Cuba, al que pertenece la doctora Mayra Sánchez y el que les habla también, que comparte sus funciones en el Instituto de Filosofía y aquí en la Maestría en Estética y Arte. Es el segundo producto colectivo que hacemos de conjunto con el Instituto de Filosofía. También hace algunos años publicamos el que era en aquel momento el segundo volumen de La Fuente, bajo el título de La estética y la sociedad de consumo. Y bueno, ha sido un libro que también tuvo una buena aceptación, como esperamos que también lo tenga este libro. Además de la actividad del día de hoy, en donde la hemos llamado así, se va a realizar una especie de introducción general o presentación general del libro, tendremos otras tres actividades que serán el lunes, el miércoles y el viernes de la semana próxima, día 22, 24 y 26, siempre a la 1 de la tarde, y se tratará en esos casos de charlas de autores. Es decir, se tratará de charlas de autores que trabajan en este libro, precisamente haciendo alusión a los contenidos que ellos desarrollan en este libro. De esa manera, el lunes próximo, lunes 22 a la 1 de la tarde, se presentará la charla del doctor Gerardo de la Fuente Lora, titulada La experiencia contemporánea del vivir, mundialidad y mundanidad. El día 24 de junio, miércoles a la 1 de la tarde,
El que les habla, José Ramón Favelo, presentará una charla bajo el título La colonialidad cultural y la lógica del capital. Y el viernes 26 de junio, también a la 1:00 p.m, el doctor Ramón Patiño Espino intervendrá con una charla titulada El arte, la ciencia y su relación estética. Ese es nuestro programa en sentido de presentación de este libro. Esperemos que les sea útil y que se animen a consultar sus contenidos, que creo que puede ser muy interesante para los lectores, para los que siguen el conocimiento de la estética, para los que siguen los avances de las ciencias vinculadas con el arte. Repito su título: Para una estética, coordenadas epistemológicas para una estética en construcción. Y sin más preámbulos, le damos la palabra a la doctora María Cristina Ríos Espinosa. El concepto de estética desde su nacimiento por el filósofo Baumgarten en el siglo XVIII, pasando por Kant y los románticos, denominaron a la estética una forma de experiencia sensible, pero entendiendo lo sensible como algo depurado de la sensibilidad corpórea y cotidiana. Es decir, una especie de sensibilidad facultativa y teórica a la que llamaron subjetividad pura o sujeto puro del entendimiento, que inclusive alude a la pureza o depuración de los sentimientos y pasiones en el actuar moral del sujeto protestante europeo. Además, el concepto de estética nació en un siglo de grandes convulsiones políticas, el siglo XVIII dominado por las monarquías absolutas puestas en cuestión, seguido por el XIX, siglos de reconstrucción política de una Europa invadida por las tropas napoleónicas. Es de esta manera como la génesis del concepto de estética perteneció a una época que privilegia las nociones de pureza, buen gusto, genialidad, desinterés del mundo práctico. De esta manera, Europa hegemonizó un concepto de lo estético ligado a un tipo de sensibilidad que corresponde a una historia del corte europeo occidental y continental, que no se ajusta a los modelos de sensibilidad latinoamericanos. De este modo, las nociones de estética del pasado invisibilizan estas formas de sensibilidad al considerarlas primitivas, exóticas, premodernas, invisibilizadas e inmaduras. Los ideadores de este libro, Alicia Pino, a quien dedicamos un sentido homenaje póstumo, Mayra Sánchez y José Ramón Favelo, buscaron de una manera crítica y muy estimulante al pensamiento crítico latinoamericano detonar la noción de lo estético de su asidero territorial epistemológico eurocentrista para lograr mediante sus miradas críticas reconstruir el concepto desde un territorio nuevo de comprensión de la sensibilidad y de sus relaciones con el mundo para una nueva construcción epistémica desfetichizada. El libro está dividido en tres partes que se vinculan entre sí, haciendo una armonía perfecta. La primera parte, denominada Una estética en construcción, incluye 6 artículos, los cuales en su conjunto destacan la necesidad de coordenadas epistemológicas. Demuestran cómo la noción de estética desde su nacimiento hasta la era del capitalismo tardío necesita de una revisión, de una deconstrucción. Primero por tratarse de un concepto elitista, colonial, racista y de cómo este invisibiliza otros tipos de sensibilidad. Los autores y las autoras de esta primera parte critican que la noción de estética se haya vinculado y reducido al concepto de lo artístico y al buen gusto. Para ellos es necesario construir nuevas coordenadas epistemológicas del concepto de la estética. Sánchez, por ejemplo, insiste en hacer una revisión de la noción de estetización del mundo asociada por lo regular con el embellecimiento y la estilización. El primer artículo es una coautoría entre Alicia Pino y Mayra Sánchez intitulado Sobre la necesidad de coordenadas epistemológicas. El segundo artículo de esta primera sección se denomina La noción de estetización del mundo, una actualización, por Mayra Sánchez. El tercero, el cambio cultural como coordenada epistemológica, una reflexión crítica sobre el contexto cultural de la sociedad, de Alicia Pino. El cuarto,
Actualidad en las prácticas simbólicas del arte cubano, de Natividad Norma Medero. El quinto, la territorialidad como coordenada epistemológica, problemas e impactos, por Alicia Pino. Y el séptimo de esta sección, la colonialidad cultural y la lógica del capital, de José Ramón Favela. La segunda parte del libro se llama El arte en el discurso de la estética, y ahí se incluyen 7 artículos de los investigadores del Instituto de Filosofía de La Habana, Cuba, así como del cuerpo académico de la Maestría en Estética y Arte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El primer artículo de esta segunda sección se intitula Itinerario del arte ante los encerramientos y aperturas de la razón occidental, de Norma Medero. Lo concreto y lo complejo en la interpretación del valor del arte, de José Ramón Favela. La relación arte y ciencia y su impacto en el estatus académico del arte en la universidad, de Mayra Sánchez. El arte, la ciencia y su relación estética, por Ramón Patiño. Aproximación a las prácticas artísticas de Internet, su emergencia en Cuba, de Kevin Beoavides y Natividad Norma Medero. La encrucijada axiológica de la reproductibilidad técnica del arte y el arte de Warhol a la interpretación de Danto, ambos textos de José Ramón Favela. Tenemos, por último, la tercera parte del libro intitulada Espectacularidad y seducción, miradas estéticas a la sociedad contemporánea, en donde están incluidos 7 artículos. El primero, La sociedad del espectáculo, de Vogt, 50 años después, de José Ramón Favela. El segundo, La reconfiguración de lo sensible, una cuestión estética o política, de Mayra Sánchez. El tercero, La experiencia contemporánea del vivir, de Gerardo de la Fuente. El cuarto, Espectáculo versus información, 3 miradas, de Alicia Pino. El quinto, Estetización en Cuba, una mirada de prisa al espacio sensible de los cubanos, de Mayra Sánchez y Gilberto Valdés. El sexto, La teatralidad como condición de la socialidad, una mirada desde las escenas norteamericanas, de José Martín, de Alicia Pino y Mayra Sánchez. El séptimo y último de esta tercera sección, Ensanchar el corredor cultural crítico no capitalista en Cuba, de Gilberto Valdés. A continuación, haré algunos apuntes críticos de lo que me viene como aperitivo de este libro. Lo primero que me gustaría comentar es justo lo que las autoras Alicia Pino y Mayra Sánchez, en su texto sobre la necesidad de coordenadas epistemológicas, tratan de demostrar que en el plano cognoscitivo los conceptos han cambiado su naturaleza y se han quedado vacíos de certidumbres absolutas que ya no pueden ser entendidos desde la certeza como receptáculos de una verdad que no se mueve, como contenedores de todos los problemas. Lo que tratan las autoras de mostrar es cómo estos conceptos que antes nos parecían tan ciertos e inamovibles, ahora no son más que simples axiomas contenedores del saber, pero lo que ellas van a intentar hacer es detonarlos, hacerlos explotar en su ilegitimidad, y tratan de reconstruirlos sobre nuevas bases epistémicas. Pues si estos conceptos en el pasado servían para una orientación de coordenadas del saber, estas estaban relacionadas con un poder hegemónico sobre este saber. Las autoras insisten en la transversalidad de los saberes y de las disciplinas, que hoy no son disciplinas cerradas, o al menos no deben serlo, sino destacar su ser como disciplinas abiertas. Críticamente, las autoras nos hacen ver cómo los conceptos en la historia describen un mundo y sus relaciones como si fueran sustancias fijas en el tiempo y estáticas. Y esto produce una determinación en un tipo de sujeto, un tipo de grupo, de territorio, nación y raza, que están estudiadas desde estos paradigmas y se convierten finalmente en obstáculos para poder estudiar toda la riqueza que la vida implica. Por lo tanto, toda la transformación que hemos vivido a partir de la segunda mitad del 2013 de una revisión de estos conceptos, con la finalidad de descentrarlos de estas miradas normativas e inamovibles, es lo que estas autoras tratan de destacar.
la de un saber hegemónico del mundo occidental que sirvió como un funcionamiento de paradigmas del pensamiento y de la crítica. Pero estos pensamientos y estas nociones científicas o disciplinares ya no nos sirven como coordenadas. Las autoras, al citar a la crítica que hace de los discursos Michel Foucault, tanto en su Arqueología del Saber como en su Microfísica del Poder, demuestran cómo a partir del centro de estas teorías existe en su fundamento oculto un saber localizado, unas localizaciones del saber. En esta misma sección de la parte 1, el segundo artículo escrito por la doctora Mayra Sánchez, denominado La noción estetización del mundo, una actualización, hace una revisión del concepto de estetización y, como ella dice, esto resultó una novedad en los medios académicos hacia finales del siglo pasado. Pero hoy en día este concepto aparece como un rizoma, una coordenada epistemológica donde podemos estructurar una mirada sagaz de la sociedad contemporánea y sus complejidades. La autora critica que el concepto de estetización se haya entendido como embellecimiento, a veces como estilización, iconización, artificación, ligazón o signo, y una multiplicidad de significados no necesariamente intercambiables. La autora critica en particular la noción de estetización y cómo se le ha asociado a la noción de estética con la belleza, el embellecimiento o el engalanamiento. Nos refiere a lo que fue considerado la belleza en el mundo filosófico antiguo desde Pitágoras, que la belleza estaba asociada a un orden y a una verdad y a una bondad. De manera tal que el concepto de belleza era una ontología, una manifestación del ser o del uno primordial. La idea de un cosmos ordenado es la noción pitagórica de belleza. La autora menciona que los modos de entender lo bello en las diferentes épocas y culturas implica una correspondencia de las cosas con criterios históricos contextuales de perfección, es decir, la belleza entendida como perfección. Pero lo que la autora critica de esta noción es que están acentuando o privilegiando ciertos biotipos y atributos corporales estandarizados occidentales. La autora refiere a un texto de Lipovetsky que en francés se denomina L'esthétisation humaine dans le capitalisme artiste, pero en su traducción al castellano, este libro se llamó La estetización del mundo, vivir en la época del capitalismo artístico. Este cambio de título de capitalismo artista a capitalismo artístico modifica el sentido y el contenido, porque el capitalismo artista se refiere a toda la artistificación producida por el capitalismo como sistema. La sustitución de la palabra artista por artístico en la versión castellana parece sustancializar, nos dice la autora, esta condición en la sociedad contemporánea, resultando confuso e impreciso el término, tanto para entender la actual fase del capitalismo, sus contradicciones y zonas de desastre social, ecológico y axiológico, como para poder ponderar los alcances de lo artístico como concepto. La autora críticamente nos va a decir que no está de acuerdo en intercambiar la noción de artístico por estético como sinónimos intercambiables, como si la estética se pudiese reducir nada más a la labor artística. Muestra al final cómo la estética está en el campo de la cotidianidad y no en el campo de la artisticidad. Y el hecho de que lo estético se reduzca a lo artístico deja fuera muchos tipos de sensibilidad. Y el hecho de que la estética está en la vida cotidiana nos marca y produce formas de socialización, modos como se relacionan los individuos, de manera tal que la estetización es una forma de relacionarnos sensiblemente y esto está en la cotidianidad y no dentro del embellecimiento del arte o dentro de los museos. Considerados así, se anularía e invisibilizaría la estética como sensibilidad cotidiana, como sencilla y corpórea, dejando fuera modos de expresión de comunidades enteras que se expresan sensiblemente a partir de sus relaciones estéticas. La autora quiere hacer notar críticamente que el hecho de asociar la estética con lo artístico invisibiliza otras formas de relación sensible y produce una exclusión y un elitismo en la asociación de estética con arte, porque entonces se dejan fuera las nociones de estetización del mundo de la vida. Por lo tanto, el concepto de estetización estaría fetichizado cuando se queda nada más para abarcar una noción de lo artístico. La autora también hace una crítica al texto de Lipovetsky
intitulado La estetización del mundo, porque sus referentes siempre son relacionar lo estético con lo artístico. Para la autora, la noción de estética es transversal y se debe relacionar con otro tipo de disciplinas, como lo sería lo social y lo político. La autora dice textualmente en la página 51 de este libro, cito, "En este sentido, es que podemos hablar de la estetización como un concepto rizoma, tal como lo señalan los estudiosos de este enfoque. Se conecta con formas de codificación muy diversas, eslabones biológicos, políticos y económicos". Hasta aquí la cita. Lo que la autora quiere demostrar es que la estetización es una noción que nos permite interconectar transversalmente este concepto con todas sus otras relaciones disciplinares para poder hacer una crítica del mundo, de lo real, como en la lógica capitalista del mundo del capitalismo postindustrial. En la tercera parte de este libro, que se llama Espectacularidad y seducción, miradas estéticas a la sociedad contemporánea, el primer texto llamado La sociedad del espectáculo de Guy Debord, 50 años después, de José Ramón Favelo, nos habla de este texto de cómo la imagen mediatiza el mundo. Habla del proceso de estetización de la vida. Favelo entiende por este término algo que sale de su uso en la esfera del arte y de lo bello. Es algo que también se cuestionan Mayra Sánchez y Alicia Pino en la primera parte de este libro de Coordenadas Epistemológicas de la Estética. Para el filósofo cubano, la estética está vinculada a lo cotidiano y reflexiona acerca de cómo la cuestión de la imagen y lo estético adquiere hoy una significación transartística. Críticamente nos dice que estos cambios en la imagen y lo estético se hacen dentro de los marcos de la lógica del capital, lo cual busca manipular, mercantificar y desde luego mentir, porque no busca la verdad, sino la maximización de ganancias, al costo que sea, nos dice Favelo. Y nos preguntamos, los lectores, ¿cuál es este costo? Desde luego la destrucción de valores de uso, como ya decía Marx, pero Favelo aporta a esta crítica adicionalmente el reconocimiento de la manera como la estetización del mundo dentro de la lógica del capital facilita las relaciones de dominación. ¿Por qué razón? Pues porque se le invade a la gente en su modo de simbolización y se le vende una imagen idealizada de su propia realidad. Cito a Favelo, se le acostumbra a ver los más profundos dramas humanos como un juego estético. Favelo continúa diciendo que la humanidad se convierte en espectáculo de sí misma y citando a Benjamin, este afirma que su autoalienación le permite vivir su propia destrucción como goce estético. Favelo nos remite al autor Guy Debord en La sociedad del espectáculo, quien es inspirado a su vez, según Favelo, por esta lapidaria frase de Walter Benjamin, sin ni siquiera mencionarlo. El drama humano se convierte en objeto espectacular de disfrute estético. Para nuestro crítico cubano, la estetización de la experiencia humana es una colonización del mundo de la vida, una Lebenswelt por la mass media. Debord, nos dice Favelo, lideraba un grupo en los 50 llamado Situacionista, que dio lugar al movimiento de vanguardia del situacionismo francés como movimiento artístico. Favelo menciona que la explotación capitalista es estetizada como libertad y en el sistema se da la igualación de todos los seres humanos ante la ley. Esta ley de igualación oculta todas las desigualdades sociales en las relaciones de propiedad. La simetría ontológica aparece como simetría. En esto consiste su estetización. Es una fenomenología de la simetría. Favelo insiste en que la desigualdad en esta sociedad es presentada como igualdad, de manera tal que la injusticia se oculta bajo la apariencia de un orden justo. Y esto es lo que está en el fondo de la esencia cultural de un sistema, la sociedad del espectáculo. Este sistema es reproductor cultural de desigualdades, presentadas estéticamente como igualdades, entendiendo aquí estéticamente lo que aparece, lo que está en el fondo del sistema. Lo que está en el fondo del sistema, la ontología del sistema, es la enajenación. La enajenación económica presentada como espectáculo. Por eso es que es estética.
en el sentido de representación especular de lo simétrico, pero en el fondo desigual. Para Favelo, el sistema ha colonizado el ocio, ha banalizado el espíritu, y esta es otra vuelta de tuerca a la crítica que hace Marx al hablar de la explotación del trabajo. Aquí la diferencia entre Marx y lo que Favelo está haciendo es que se trata de la explotación del ocio, de la colonización de los imaginarios y del tiempo libre de las personas. El mundo se presenta como espectáculo, como falsificación de la realidad, la ilusión del mundo global de iguales, según José Ramón Favelo. En una crítica interesante, nuestro autor nos dice que si intentamos cerrar las puertas del espectáculo, la lógica del capitalismo, el poder hegemónico mundial, obliga a abrirlas y, por tanto, procrea nuevos espectáculos. En este mismo tercer apartado, la parte tercera de este libro, la doctora Mayra Sánchez, en su texto La reconstrucción de lo sensible, una cuestión sensible o política, revisa la noción de política como algo que atañe al poder. Pero en la cotidianidad, el poder movilizar recursos simbólicos para afianzar la sociedad en una apropiación de símbolos en el discurso visual y textual de los gobernantes. Sánchez nos dice que la modernidad ahonda en el arte de la manipulación y hace alusión a cómo la modernidad obliga a replantearse los términos en que fue pensado lo político. Nos dice que la política es algo que va más allá del mero ejercicio del poder y su lucha de cómo mantenerlo y de alcanzarlo. Ha penetrado, nos dice Sánchez, en el fenómeno discursivo. Esto también lo explica Rancière, discípulo de Althusser. Lo político no está definido por leyes e instituciones, sino que la política se va a entender ahora en el ámbito privado como espacio de subjetivación individual, por lo tanto también en los modos de vida. Para Mayra Sánchez, si bien Rancière tiene como finalidad de elaborar el término de estética separándola de la teoría del arte en general, y este es el aporte crítico de Sánchez, es que sigue manteniéndose dentro del régimen específico de identificación de las artes. Para Mayra Sánchez, Rancière se debate entre los atractivos y ataduras de los obstáculos epistemológicos del pensamiento estético moderno al encerrar lo estético dentro del arte, dentro de la reducción epistemológica en el arte, y este de naturaleza eurocéntrica. El concepto de arte desde el 19 es excluido por presentarse como un concepto de validez universal que nos dice Sánchez, encierra el pensamiento estético y el ideal artístico de una época y excluye otros ideales y otras estéticas y por lo tanto es elitista y ahistórica, expropia la capacidad sensible del ser humano. Sánchez le reconoce a Rancière el situar la política en el espacio sensible porque esto le permitió relacionar el arte con la sociedad. Sin embargo, le critica el que constantemente regrese al terreno del arte con alusiones directas del artista. Para Sánchez, los nuevos estudios de la política demandan y requieren conceptos que, dislocados de sus saberes de origen, porten una nueva manera de relación con el mundo derivada de la intersección entre varios dominios del saber. Mayra Sánchez, en su crítica, resalta que ahora el pensamiento es sinóptico, y a través de esta categoría de lo sinóptico, la autora quiere dar a entender la invasión de la esfera pública por la privada. Es decir, que las mayorías privadas observen a las minorías públicas y así desaparece lo público. De esta manera se ve invertir la frontera que conectaba lo público y lo privado, pero ahora, en lugar de ser lo público lo que invade lo privado, como en el panóptico foucaultiano, va a ser lo privado representado por las mayorías, las que invadan a lo público, estos últimos como minorías del poder. Este sinóptico, en lugar de lo panóptico, fue posible, según Sánchez, por la mediatización tecnológica en ascenso. La autora nos invita a pensar lo político desde lo sensible y demuestra la existencia de relaciones estéticas en la vida social contemporánea. Para Sánchez, debemos pensar transversalmente, se debe liberar el discurso de la polarización excesiva. Es así como estos 20 autores de este libro seccionado en tres partes diferentes y conectadas entre sí, se vuelven una especie de arqueólogos,
una especie de arqueólogos que desentierran los conceptos para mostrar su falsedad en la historia del concepto de la estética y volverlos a reconstruir sobre nuevas bases que nos dan para la crítica política y social. Yo les agradezco mucho el haberme invitado a esta presentación y felicito a sus coordinadores. Gracias. Damos las gracias a la doctora María Cristina Ríos Espinosa por esta enjundiosa presentación de la obra Ordenadas Epistemológicas para una Estética en Construcción. Y le cedemos la palabra ahora a la doctora Mayra Sánchez Medina, coordinadora principal de este trabajo. Adelante, Mayra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, gracias Cristina en especial por tan exhaustiva presentación del libro. Seguramente todos los autores vamos a estar muy, muy agradecidos. Pues estamos hablando de un texto que, bueno, para nosotros significa mucho y significa mucho en varios sentidos. En primer lugar, porque se trata de una obra colectiva, una obra que se gestó en un grupo que más que un grupo de investigación ha sido un grupo de colegas, de amigos, que se formaron con la premisa de crecer juntos, ¿no? Creo que es el sentido que para nosotros puede tener este texto. Es un texto que muestra nuestros pasos en el crecimiento dentro de una especialidad y el hecho de resaltar eso, de resaltar que es una labor colectiva donde todos participamos de la elaboración de cada uno. Y creo que en lo que explicaba Cristina se nota esta comunión en determinadas ideas raigales que muestra el libro, porque realmente es, les decía, una obra colectiva donde cada uno de nosotros, bueno, pues se fue especializando en un tema, pero que realmente, pues, muestra esa comunión de ideas. Entonces, por supuesto que cabe recordar a quien va dedicado este libro, que es a la doctora Alicia Pino, miembro fundadora de nuestro grupo en el Instituto de Filosofía de La Habana, Cuba, y que realmente estuvo también en la coordinación inicialmente, bueno, antes que enfermara y se fuera de este mundo, ¿no? Y que, por tanto, aquí estamos viéndolo a ella, pues, con toda su fuerza y su energía en impulsar este resultado. Es un resultado de investigación, pero también es un resultado de vida, ¿no? Agradecer, por supuesto, al Instituto de Filosofía, que es quien, bueno, nos ha cobijado como grupo inicialmente, y desde ahí a su directora Gina. Y, por supuesto, encarecidamente también un agradecimiento a la UAP, y en especial a la Maestría en Estética y Arte, y a su colección La Fuente, que tanto apoyo nos ha brindado. Hemos tenido la gran oportunidad de participar con una obra colectiva antes, pero de manera individual en otros textos, y ha sido realmente una gran oportunidad que queremos agradecer, por supuesto, en esta presentación. Y bueno, pues a nuestros mentores particulares de cada uno de nosotros, esos que nos han inspirado. Yo quisiera, por supuesto, dedicar aquí, como casi siempre hago, una mención especial a una esteta mexicana que para mí y para muchos de mis colegas ha significado mucho, que es Katia Mandoki. Y desde ella felicitar a la Asociación Mexicana de Estética, que ha sido importantísimo también en el desarrollo de nuestro grupo de trabajo. Y precisamente porque realmente en el contacto sistemático que nuestro grupo ha tenido con la propia maestría de la UAP en Estética y Arte y a través del Coloquio Internacional de Estética, que desde el inicio de los 2000 hemos estado realizando, especialmente con los estetas mexicanos, pues eso ha sido, creo que, algo que ha generado muchísimo crecimiento entre nosotros y realmente es un momento de agradecer. Creo que
Cristina ha captado algunos momentos importantes, digo, desde el punto de vista de las ideas centrales del libro. Creo que si pudiera agregar algo a lo ya dicho, es que a pesar de que en su título se habla de coordenadas epistemológicas para una estética en construcción, este no es solo un libro para estetas. O sea, si una idea, pienso que está en la base de su formulación, es la transversalidad. Y esa transversalidad implica que muchos de las nociones que aquí se trabaja atraviesan todo el pensamiento social. Es decir, que este es un texto del que pueden beber y muchísimos pensadores sociales se puede mirar desde la filosofía, la sociología, la comunicación, etc. Porque creo fervientemente que si bien se ha hecho una gran crítica a la disciplinariedad y a todos los inconvenientes y los obstáculos que para el pensamiento social ha conllevado, pues todavía seguimos encerrados en nuestros departamentos, en nuestras disciplinas, en nuestras especialidades. Y hay que apostar mucho más por tratar de trascendernos. Esta sería nuestra manera de intentar trascendernos y mostrar cómo de estos conceptos, desde estas nociones, pues se puede mirar a la sociedad, se puede mirar al arte desde una manera mucho más expandida. Y creo que pues, con eso invito a estudiosos, investigadores, estudiantes de otras especialidades que topen con la cultura, pero que también topen con la política, que topen con la vida cotidiana, con el hombre común, etcétera, con los temas de identidad. O sea, todo ello también se puede encontrar reflejado de alguna manera en este libro. Y yo creo que hay, no obstante, elementos que se centran en el punto de vista de la estética, que también creo que es, como tú decías, es necesario reconfigurar y reconstruir precisamente a partir de la sensibilidad. Desde esa perspectiva, entonces, estamos tratando de conceptos y de nociones que también, independientemente que atraviesan la socialidad, llevan el sello de la esteticidad. O sea, y me refiero, por ejemplo, a la noción que la doctora Alicia Pino nos presenta en uno de sus artículos, que es la noción de territorialidad. Sabemos que el pensamiento social está completamente lleno de metáforas espaciales, ¿verdad? Y que el tema de una comprensión del territorio mucho más compleja, pues está prácticamente ya en sentido común dentro del pensamiento social. Ahora, yo quisiera resaltar el aporte que Alicia le brinda a este término precisamente al mostrar su connotación estética. O sea, Alicia está viendo la territorialidad como esa manera de entender el territorio social desde su trazado sensible. O sea, cómo un territorio puede estar recorrido por diferentes capas determinadas en última instancia por diferentes modos sensibles de existencia, por diferentes espacio-tiempos, por diferentes sensibilidades. O sea, el hecho de que la territorialidad se ha visto entonces como desde una perspectiva estética es uno, yo creo que de los aportes más interesantes que nos está proponiendo el texto. Y también quisiera pues resaltar, independientemente de que me incluyo en esto que voy a decir, también que hay una mirada a este tipo de asuntos desde la perspectiva emancipatoria. Hay una presencia fuerte de una mirada crítica, que hay un compromiso progresista dentro de todo el libro, que está pensando nuestra sociedad
desde una postura crítica a todos los males que nos ha traído esta fase del capitalismo, pero también apostándole por la emancipación e incluso mirando desde todas estas propias nociones el proceso emancipatorio a que, por supuesto, no debemos renunciar. Es como yo les decía, hay diferentes líneas que atraviesan el libro. La relación estética-arte, que por supuesto, aunque no sea exclusiva, es imprescindible siempre que se habla de estética. La relación estético-política, la relación estética-sociedad, o sea, hay diferentes líneas. Y pues pienso que desde la particularidad de cada uno de los autores, pues esto puede aportar a la visión de cualquiera que se acerque al libro. Y muy especialmente también recomiendo otro elemento que se cuela con muchísima frecuencia en los textos, independientemente que haya uno de ellos que se refiera a esto, que es el texto de Favelo sobre la colonialidad. O sea, hay un sentido de la colonialidad como coordenada epistemológica, o sea, tener siempre como perspectiva, como punto de vista, esta condición colonial desde cual se constituyeron nuestros saberes. Y que, por supuesto, la estética también está imbuida de esta colonialidad y que creo que es por tanto, un interés de decolonizar el saber, otro de los elementos que, digamos, que atraviesan todo el texto. Sobre este tema, en una de las sesiones que ya el doctor Favelo había anunciado, pues él se va a dedicar, pero bueno, creo que es bueno, de los otros elementos fuertes que pueden encontrar en el texto. Pues nada, creo que otro de los elementos que habíamos declarado en la presentación del libro tenía que ver con los destinatarios de este esfuerzo. Por supuesto, todos somos profesores e investigadores y pues, estamos dedicados a la vida académica. Por tanto, nuestros alumnos y nuestros colegas serían los destinatarios naturales. Pero quisiéramos también que esta posibilidad se extendiera a, digamos, nuestro destinatario ideal, que es el hombre y la mujer comunes de nuestros tiempos, que pudieran encontrar en esta en este texto pues una explicación a muchos de los problemas que nos acosan en este mundo de hoy. Y bueno, pues estamos abiertos, por supuesto, a recomendaciones, a preguntas, a valoraciones que se pueden hacer sobre texto, que como mismo dice su título, es un momento en el camino de nuestro quehacer académico, pero pues es como momento, en fin, no es definitivo, siempre está en proceso. Por eso esta idea de construcción pues es una idea central, ¿no? Ya estamos abiertos a todo eso y seguramente en ese intercambio que debe venir a partir de aquí, pues seguiremos enriqueciendo nuestros resultados. Muchísimas gracias por su presencia y gracias, Cristina, especialmente por tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Mayra, por tus palabras y de presentación, y al igual que las palabras de Cristina. Mencionábamos al inicio de que la presentación que vamos a hacer de este libro es sui generis, va a estar compuesta por cuatro momentos distintos, del cual pues este ha sido el primero de ellos, la presentación general al libro por completo, pero tendremos también otras tres sesiones de trabajo. La primera de ellas va a ser el lunes próximo, el lunes 22 de junio a la 1:00 p.m. con la charla del doctor Gerardo de la Fuente Lora, La experiencia contemporánea del vivir, mundialidad y mundaneidad. El día 24, miércoles 24 a la 1:00 p.m. estaremos nosotros con la charla La colonialidad cultural y la lógica del capital. Y el viernes 26 a la 1:00 p.m, la última de estas sesiones, la última charla, a cargo del doctor Ramón Patiño Espino, con el título El arte, la ciencia y su relación estética. Bueno, pues hemos estado compartiendo
un rato de interés, de intercambio. Me parece que ha sido fructífero el intercambio. Agradecemos mucho las palabras de la doctora Cristina Ríos Espinosa, así como de la doctora Mayra. Nos han dado una panorámica del contenido del libro, de lo que pueden encontrarse los lectores en este libro, y bueno, pues por supuesto solo queda invitarlos a la lectura de este texto completo y también a que nos acompañen a partir del lunes en la siguiente, es decir, el lunes próximo a la 1:00 p.m. en la siguiente charla vinculada a la presentación de esto. Les deseamos muy buenas tardes y pues feliz fin de semana. Gracias.